Y yo empecé por invitación de un amigo que me ofreció militar en los Juventud Peronistas cuando tenía 14 años. Yo estaba en el secundario y la verdad que poco importaba la política, porque verdaderamente cuando tenés 14 años es más importante que llegue el fin de semana que ir a militar. Pero fui por curiosidad y empecé a ver de qué se trataba el militar, el ir al barrio, que en aquel momento me acuerdo que era más que todo, y confieso que era por un instinto de curiosidad y no era por un sentimiento todavía en mi inicio. Pero me acuerdo que pelamos un balde de engrudo y pegamos las primeras fajas en el palo de luz, en el barrio. Y una cosa llegó a la otra y empezamos a participar cada 15 días en reuniones. Y yo verdaderamente era como uno de los más jóvenes y no entendía mucho de qué se trataba. Iba aprendiendo a medida que iba conociendo y que iba circulando el tiempo y pasando los días. Hasta que empecé a interiorizar, empecé a interiorizarme. Un día me dieron la oportunidad de opinar, levanté la mano y opiné y así sucesivamente. ¿Te acuerdas qué fue lo que te cautivó en ese momento? ¿Qué es lo que te llamaba la atención por sobre todas las otras cosas? Creo que el tocar el bombo era una de las cosas que más me llamaba la atención. Me gustaba tocar el bombo. Intentaba, porque no era un tocador de bombo, empecé tocando el redoblante, pero como no era bueno, me tocó el zurdo, así que tocaba el zurdo o el bombo. Así que, y levantábamos la bandera, y ya la organizábamos, y ya la pintábamos, y ya salíamos. Y eso fue una de las cosas que más me. Y ya después participar en una reunión, uno ya creía que estar con los más grandes, poder opinar, ya lo iba poniendo a uno más adelante, lo iba teniendo en cuenta y creo que lo que más me cautivaba era la curiosidad de ir al barrio y tocar el bombo en los actos. ¿Cómo se vivía por esos tiempos ser militante en Río Cuarto, así una ciudad del interior más chica que la capital? Y era complicado porque la verdad que hoy ver a esa gente que antes la veíamos sentada delante nuestro como algo intocable, como si fuera una caja de cristal, la verdad que era una falacia que uno se hace en la cabeza, una falsa creencia de creer que los demás estaban por su nivel de conocimiento así más enfrascado. La verdad que se vivía, si vos me decís hoy, al nivel de militancia que se mide, era como muy disímil y muy distante la relación entre el dirigente y el militante. Era muy distante. Podría decirte que si hay un escritorio en la última fila, era esa la diferencia. Era el escritorio y la última fila de la silla. Ahí es donde nos atábamos nosotros, en la última fila. Y si comparamos con una escalera, era el intento por subir el primer escalón. Y había una diferencia bastante grande. Había una organización por parte de los dirigentes, en los cuales los jóvenes éramos vistos como tierra fértil para poder hacer crecer esa dirigencia o ese grupo de dirigentes, con dos líneas políticas muy claras, y nada, ahí estaba yo en el medio de ese desconocimiento y de lo que yo me acuerdo de aquella época, donde uno verdaderamente tampoco sentaba mucho, desde aquella vez de 14 años, donde yo lo hacía en un instinto, por un amigo que me invitó, a cuando tenía 25 años, donde yo ya tenía muy en claro lo que queríamos, y donde decidí jugar mi primera interna y sacar solo 200 votos y salir último disputando la presidencia del circuito centro. En una lista donde solamente íbamos por el circuito y estábamos prendidos directamente al gobernador, creo que el 100% de los dirigentes del cuarto no me podían ni ver.
Porque en realidad creo que habíamos boicoteado una elección que ya estaba jugada y en los papeles había un claro ganador. Y nosotros decidimos patear el tablero, tomar la iniciativa y enfrentarlo sabiendo que perdíamos, pero sabiendo que perdiendo íbamos a obtener un buen reconocimiento por parte de su dirigente y estar sentado en la última fila, íbamos a pasar a estar sentado en la sexta. Eso ya era un avance para nosotros. Haber subido 5 escalones fue, la verdad, que visto como un logro, y siempre lo vivíamos analizando. Jugábamos a la política, pero jugábamos a lo grande. Soñábamos, pensábamos que como era estar de ahí del otro lado, pero siempre con ánimo de querer llegar. No, cuando jugábamos a la política jugábamos en serio. Jugábamos a soñar y a pensar cómo nos veríamos del otro lado, de ese escritorio. Muchas noches de militancia, muchos días, muchas reuniones, muchas cosas con compañeros que se comparten y son lindas. Pero siempre uno se lleva el recuerdo de uno en particular, le dice, yo me acuerdo cuando esa noche o ese día, ¿vos cuál es el mejor que tenés? Puedo decirte la mejor y la peor. A ver. La mejor es la de los viernes, salir de Pegatina los viernes. Porque salimos de Pegatina y el engrudo lo hacíamos nosotros con harina y agua. Nos ahorramos un manguito, nos comimos el chori, nos tomamos un vino con los cumpas y después íbamos a bailar. Después de la Pegatina, a las 3 de la mañana nos cambiamos. No íbamos a bailar con mis amigos, que éramos como hermanos, porque si ganábamos 10 pesos, era 10 pesos para lo que íbamos, habíamos salido esa noche a hacer trabajo, le pegaba a ti. Y era para comprar un trago, para poder ir al boliche, pagar la entrada. Era como gratificante el hecho de que llegara, ¿no?, ese momento, porque era una convivencia muy particular. Vivíamos todos en una misma casa. Que era la casa de los jóvenes que le habíamos puesto, habíamos armado una pequeña biblioteca peronista, que todavía guardo, libros que todavía guardo en mi casa, donde armábamos un cielo raso con papel de tickets, con tanza de por medio, donde armábamos modo improvisado un salón de charlas, en una casona vieja, antigua, con un sótano, y habíamos improvisado un techo para que no se viera la rotura, un poco más abajo, toda de papel reciclado, y donde ahí invitábamos a los compañeros a ir a tomar mate, jugar el truco, a hablar de peronismo, y a veces éramos 6 y a veces éramos 8 y a veces éramos 3. Pero bueno, era muy difícil porque nosotros venimos de una ciudad donde el radicalismo gobernaba gran parte, después del advenimiento de la democracia, un buen pedazo de la historia de Río Cuarto. Y eso siempre ha sido una cuestión muy difícil, muy complicada. Porque todo nos ha costado del 1 al 10, 11. Y eso creo que son cosas que uno lo marca y sabe que el llegar no ha sido fácil y al no saber que ha sido fácil también se pone del otro lado. Y la negativa es haber caído preso por haber hecho, por haber ido a pegar un cartel de más, tal vez por haber ido a hacer alguna jugada al adversario. Y bueno, nada, eso también me puede costar una noche en el calabozo. De travieso nomás, creo. No era de más que ese momento. Era una adversidad de un partido de fútbol donde nosotros veníamos perdiendo y nada, quizá le pusimos la traba al jugador y se cayó del suelo. No eran más que esas cosas. Pero sí, porque estar una noche en el calabozo, la verdad que no era bueno. Ah, pero ¿por qué causa, no? Era la Tal vez pegatina, te explicar, la calle era ganarla y nosotros la ganamos, sea como sea, porque sabíamos que también ganando la calle la gente se da cuenta que estábamos más fuertes. O ese era nuestro pensar, o lo que pensamos de la gente de nosotros. hoy en la agencia Córdoba Joven, o sea, salir con los jóvenes y aparte los militantes, todos juventud, pura juventud. ¿Qué tenés para decirle a todos estos jóvenes que hoy nos ven? Nada, la verdad es que el mensaje para los jóvenes es que hay que tener disciplina en la vida, hay que ser consecuente con lo que uno dice y con lo que uno hace.
Y en la adversidad hay que mantenerse muy fuerte con las convicciones que uno tiene. Porque si uno tiene disciplina, mantiene las convicciones y firme su causa, para adelante es muy difícil que falle. En algún momento de la vida se produce el cambio. Si uno se aferra a lo que piensa y se aferra a lo que cree y está convencido de lo que hace, el objetivo es inminente. El resultado siempre va a ser positivo. Pero para eso tiene que haber mucha disciplina. Tiene que creerse muy mucho y hablarle a los jóvenes de frente. No hay que darle mucha vuelta. Quizá a mí, cuando me tocó militar, los dirigentes no me fueron claros y no me decían lo que tenía que hacer. O si me lo decían, después me decían otra cosa o la realidad era otra. Y por eso puedo decir gozosamente cuánto calza cada dirigente en mi circuito, porque creo que todos han sufrido algún pisotón. Y por haber sufrido quizá eso y saberme lo que me costó llegar, es que no cometo los mismos errores. Y a los compañeros más jóvenes es la convicción y el frente en alto, de saber y creer que uno hace las cosas pensando en los demás. Y otra de las cuestiones de decir a los jóvenes es que no hay que atornillarse las sillas y no pensar que el estar en un lugar te va a salvar de algo. En la vida somos todos seres humanos. Y en la vida hay que jugarla. No hay que quedarse en la tribuna mirando que las cosas sucedan. Porque si uno se queda en la tribuna mirando el partido que juegan los otros, es muy difícil que se tome la decisión alguna vez, que siempre que tengamos que acatarla a las órdenes y a las decisiones que toman los otros. En la vida hay que jugarla. Disciplina, educación, respeto. Y la causa, bien en alto. Si tomas una causa entre tus manos, dale para adelante. Es muy difícil que falle. Bueno, muchísimas gracias por habernos recibido. No, por favor. Ha sido un gusto No. compartir este momento. Gracias a ustedes, sigan para adelante y nada, están más que invitados a todas las reuniones que hacemos de los militantes y a que nos acompañen en Córdoba, en la capital, en todas las seccionales. Nosotros ya hemos estado en la seccional 11 hace muy poco tiempo, lanzando la militante, y en estos próximos meses vamos a estar en varias seccionales más haciendo el próximo lanzamiento, que quizá que por este momento lo hemos dado un impasse de unos días, pero en febrero ya estamos en la seccional décima, vamos a estar en la novena, en la sexta y en la cuarta, Bueno. trabajando con algunos compañeros y lanzando en esas seccionales de la militante. Sus compañeros se puedan organizar y puedan también participar desde Capital como lo están haciendo los otros 25 departamentos de la provincia de Córdoba. El año que viene, muy bueno. Ah. El año que viene tenemos que jugar el partido en toda la cancha. Ya no podemos quedarnos en un pedazo, sino tratar de obtener más organización. Pero el militante puede decir que está en 150 localidades de las 427 que tiene la provincia de Córdoba. Eso habla de un avance cuantitativo, cualitativo y va de menor a mayor. Creo que aquello que pensábamos hace varios tiempos atrás y que se llamaba Agrupación 17 de Noviembre y hoy se llama La Militante, creo que no nos equivocamos cuando pensábamos y soñábamos en algo mucho más grande que fuera de norte a sur y de este a oeste. Hoy lo estamos llevando adelante y estamos recibiendo invitaciones de otras provincias para lanzar La Militante en otros lugares. Así que bueno, nada, estamos muy, muy contentos de que nuestra idea prenda también en los jóvenes y en otro lugar. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, muy amable. Que era más que todo, y confieso que era por un instinto de curiosidad y no era por un sentimiento todavía en mi inicio. Pero me acuerdo que pelamos un balde de engrudo y pegamos. Los inviernos de una noche, mañanas que fueron. ¿Cómo fueron tus inicios en el programa? Y yo empecé por invitación de un amigo que más importante que llegue el fin de semana que ir a militar. Pero fui por curiosidad y empecé a ver de qué se trataba el militar, el ir al barrio, que en aquel momento me acuerdo. Thank you.
militar de los Juventud Peronistas, cuando tenía 14 años. Yo estaba en el secundario y la verdad que poco importaba la política, porque verdaderamente cuando tenía 14 años, y está más en